Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida de la Comisión Organizadora del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad Laboral de Córdoba. Tenemos el honor de hoy de contar nuevamente con la presencia de la Superintendencia del Río Trabajo, donde nos van a dar una capacitación el licenciado Ricardo Arrúa, que es coordinador del programa de regulación de las condiciones de seguridad y salud a trabajadores de organismos públicos. Queremos agradecer a Germán de Stefano, que es el sugerente de la sugerencia de prevención de la superintendencia, y bueno, y a todos los participantes que están hoy en la tarde acompañándonos. Le vamos a pedir que los micrófonos estén apagados, las cámaras también. Las consultas se van a ir haciendo por el chat y la vamos a ir respondiendo o cuando el disertante lo diga. Bueno, le damos el pase a Ricardo y espero que aprovechen estas capacitaciones. Muy buenas tardes. Hola, bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer al Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad de la provincia de Córdoba por esta actividad que desde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo la... ¿Se escucha bien? Por las dudas, pues, ¿esto es la virtualidad? Bien, perfecto. Queremos agradecer la invitación y desde ya cuentan con nuestro apoyo para las distintas actividades que están programadas, que no son pocas. Sabemos del esfuerzo que conlleva la organización y poder compartir una cantidad de conocimientos con el conjunto de los profesionales, que no hace más que enriquecernos la tarea, y más teniendo en cuenta esto, hoy estamos haciendo una charla virtual en un momento donde se ha puesto sobre la mesa nuestra tarea como profesionales, ¿no?, de higiene y seguridad. Nos han llamado y creo que hemos estado a la altura en lo que tiene que ver con la defensa y el cuidado de los trabajadores y trabajadoras. Por eso entendemos que esto es importante, que podamos llegar a distintos lugares que quizás de otra manera movilizarnos y todo también nos cuesta. Bueno, esto sería el lado bueno de la virtualidad, ¿no?, que nos puede encontrar acá. Si a ustedes les parece, yo paso a comentarles lo que tiene que ver con el programa en el marco de la resolución 1068 del 10, y al final vamos a hacer una rueda de consultas, incluso también ahora con esto que estamos con lo de los protocolos, si hay alguna consulta y podemos ayudar y podemos desmenuzar y darle una vuelta, lo vamos a hacer también, ¿sí? Cualquier cosa me interrumpen si no se entiende, si no se escucha, y hacemos la rondita de consultas al final, ¿sí? Bien, como comentaba Gustavo, el programa de regularización de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo en organismos públicos lo empieza a tomar la Superintendencia de Riesgos del Trabajo desde el año 2010. Obviamente de 2010 a 20 años, en estos 10 años hemos ido mejorando, hemos ido avanzando en relación a la cobertura que hemos tenido con los organismos públicos y también en el trabajo que hemos desarrollado los profesionales en la superintendencia, ¿no? Para que nos demos una idea, digamos, nosotros la resolución 1068 siempre es en el marco y la competencia de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, cuyo objetivo primordial es la prevención. Hay tres patas donde la 1068 basa su trabajo, ¿no? Uno tiene que ver con avanzar en los temas de protección de trabajadores y trabajadoras para hacer un ámbito sano y seguro los puestos de trabajo. Y a la vez también el control en las aseguradoras. Ahora, más adelante voy a empezar a contarle también cómo es el control de las aseguradoras en los organismos públicos. Porque, bueno, no me quiero adelantar, pero como que antes las aseguradoras con los organismos públicos era como una prepaga con jóvenes de 18 años sin salud, digamos. Prácticamente no había
visita de las aseguradoras a los organismos públicos. Fue a partir de un incremento nuestro en las visitas y en una cantidad de recogimientos que empezamos a hacer de documentación, donde las aseguradoras empezaron a tener participación y hacer visitas, hacer capacitaciones en los organismos públicos. De hecho, a partir de que pudimos avanzar con la 1068, aseguradoras de riesgo de trabajo, como tienen un área de construcción, un área de pymes, también tienen un área de organismos públicos, porque se vieron en la obligación de empezar a controlarlos, también porque nosotros estábamos atrás con una cantidad de requerimientos que le hacemos, ¿no? A su vez, generar mecanismos de prevención para disminuir los accidentes y las enfermedades profesionales, ¿sí? En relación a los organismos públicos, que por lo que pude hablar con Gustavo, acá hay representantes de comunas y de municipios, ¿sí? Nosotros entendemos que la 1068, al abarcar tanto el ámbito nacional, provincial y municipal, no es lo mismo ir a ver una gran empresa como Ford, ni ir a ver una pyme. El sector público tiene distintas características. Está la restricción presupuestaria. Nosotros, ahora le vamos a contar cómo trabajamos, pero nosotros no podemos ir ni a una municipalidad, ni a SENASA, ni al Banco Nación y decirle de un día para el otro necesitamos esto, esto y esto, porque no se va a poder cumplir. Y la idea de nosotros es que se pueda cumplir. En relación a eso, después le vamos a contar cómo trabajamos con los plazos que le damos, ¿sí? Que son plazos consensuados con los profesionales de higiene y seguridad, con los cuales todos nuestros agentes tienen comunicación permanente, ¿no? Y después, bueno, mismo los mecanismos de licitación, contratación, tienen su tiempo. Nosotros no podemos trabajar, por eso la especificidad y la focalización de este programa, ¿no? En ese marco, ¿sí? Se crea, a partir de la resolución 1068, el programa de organismos públicos, que no es más que la necesidad del mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en el medio del trabajo, con las características que antes le planteaba, ¿no? Alimenta la participación de todos los sectores, ¿sí? Y opera para todas las jurisdicciones, municipal, provincial y nacional. Y, como siempre, el objetivo principal es el resguardo de la salud y la prevención de los trabajadores, evitando accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Los objetivos de la resolución 1068 es promover el sistema de riesgo del trabajo, reducir la siniestralidad en los organismos públicos, promover la capacitación en materia de salud, seguridad y medio ambiente, obtener máximo nivel de cobertura de riesgos en los organismos públicos, provinciales y municipales. Y en ese marco es la colaboración. La 1068 hoy, que está en análisis, es con una firma de un convenio. Tiene que estar de acuerdo la máxima autoridad del organismo, tiene que venir, suscribir el convenio, porque nosotros, digamos, la superintendencia brinda una cantidad de asistencia técnica, de capacitaciones, pero también necesitamos un compromiso por parte del organismo de recibir a nuestros agentes, que haya una persona que los reciba, que hagan las recorridas, con las cuales se van a poner de acuerdo en los plazos de cumplimiento, ¿sí? Como les decía, la 1068 tiene dos patas fundamentales, que es la asistencia técnica y la capacitación. Nosotros elaboramos un plan de trabajo, ¿sí? Un equipo, después les voy a mostrar, nosotros hemos barrido todo el país en organismos públicos, tenemos los organismos públicos más grandes del país, tienen convenio firmado con la Superintendencia del Trabajo y han recibido visitas durante el 2019. La estadística del 2020, lamentablemente por el COVID, no es la misma que la que veníamos haciendo los años anteriores, pero desde Tierra del Fuego a Jujuy, no tenemos problemas presupuestarios para poder ir y hacer las visitas, que muchas veces hay organismos públicos que tienen los servicios de higiene y seguridad en la capital, ¿sí? Y no llegan a Jujuy, a Salta, a Tierra del Fuego, y nosotros le brindamos de esa forma un relevamiento donde le decimos, le sacamos una foto de cómo están los establecimientos en los distintos puntos del país, ¿sí? El equipo de profesionales realiza los relevamientos
esos relevamientos, algo que pudimos avanzar del 2010 a esta fecha, es que nosotros vamos, confeccionamos un acta, que es la foto, imagínense, un checklist, ¿sí?, de todos los incumplimientos habidos y por haber en la legislación, ahí vamos marcando, eso lo va a recibir el organismo público, pero va a haber un plan de trabajo donde nosotros nos juntamos con cada uno de los responsables y le decimos, a ver, tenemos problema de carga de fuego, ¿en cuánto tiempo lo podés hacer? Si nos parece que es mucho el tiempo, ahí empezamos a tire y afloje de en cuánto necesitamos que lo hagan. Las cargas de fuego, la puesta a tierra, todo se discute y todo se lleva, se pone un plazo de cumplimiento que posteriormente, pasado ese plazo, vamos a pasar a ver en qué estado está. Obviamente, como es un convenio de colaboración, no es sancionatorio, digamos. Si no está cumplido para la segunda visita, iremos a una tercera visita y ver cuál es el nivel de cumplimiento. En ese sentido, también, nosotros, como Superintendencia de Riesgo de Trabajo, si hay una necesidad, y esa necesidad la podemos cubrir nosotros con capacitaciones, tenemos profesionales que han ido a organismos públicos y han hecho planes de evacuación, han hecho la carga de fuego, digamos, en el espíritu del convenio es un convenio de colaboración. Si nosotros tenemos que ir y brindar ese asesoramiento, lo brindamos. Obviamente, la firma de este convenio no tiene gasto alguno para el organismo público, los viajes son solventados por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, así que, digamos, en relación a los costos para el organismo público, es nulo, ¿sí? Acá le podemos mostrar lo bueno del sistema que tenemos, es que podemos hacer una... podemos extraer la estadística de lo que hicimos durante un año, en este caso, en todos los organismos públicos. También lo podemos hacer por CUIP y llevarlo a un organismo en particular. ¿Sí? Por ejemplo, de 33 empleadores hicimos 1.300 establecimientos y acá tenemos los incumplimientos más significativos de los organismos públicos que visitamos. Riesgo eléctrico en un 90%, protección contra incendios, instalaciones edilicias, iluminación y color. Tengan en cuenta que muchos de los establecimientos de organismos públicos son oficinas. Obviamente tenemos municipios que tienen cementerios, que tienen corralón, pero básicamente los riesgos son los de oficina. Entonces, el riesgo ergonómico, los espacios de trabajo, el almacenaje, la confección de los mapas de riesgo, y bueno, la falta de puesta a tierra es uno de los puntos que más se pueden observar, la carga de fuego, ¿sí?, los protocolos de iluminación, de ergonomía. Esto es lo que, al finalizado el año, le mandamos a todos los organismos para que tengan un resumen de en qué situación están, ¿no? La otra parte es, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene convenios firmados con organismos que hacen capacitaciones virtuales de acuerdo a las necesidades de cada uno de los organismos, ¿sí? Si nosotros tenemos un organismo donde el grueso son riesgos de oficina, se confecciona una plataforma ágil, dinámica, que puedan acceder la totalidad de los trabajadores y que a la vez eso... cuenta con el aval de la Superintendencia y con lo que los organismos cumplirían con la responsabilidad de ellos de hacer las capacitaciones, ¿sí? Esto tampoco tiene costo alguno para el organismo, ¿sí? Y está disponible esa capacitación desde que arranca el convenio y, no sé, por ejemplo, hemos capacitado a la totalidad de los trabajadores de AFIP, de SENASA, que son de los organismos más grandes de la administración pública, ¿sí? Y a su vez está la capacitación e-learning y también tenemos las capacitaciones presenciales, o bien por el equipo que compone el área de organismos públicos, donde tenemos profesionales que tienen distintas expertices. Bueno, si de un organismo público nos dicen, estamos con la necesidad de
confeccionar el plan de evacuación y necesitamos hacer el simulacro. Bueno, se destina a un agente para que vaya y asesore al servicio de higiene y seguridad, en algunos casos al servicio de medicina, si hace falta, porque también hay un área de capacitación dentro de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que, por ejemplo, hemos hecho las capacitaciones de SGA, distintos tipos de capacitación. Esta es a demanda, ¿sí?, de los organismos públicos. Nosotros, desde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, está abierta la posibilidad de que los organismos que lo consideren, que lo necesiten, hagan la solicitud de la firma del convenio. Para eso, bueno, acá les dejo el 0800 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en caso de que haya, como me dijo Gustavo, representantes de municipios y de comunas, que les interese lo del convenio, se comunican con nosotros, nosotros vamos a transmitir la inquietud al área que se encarga de las relaciones con otros organismos para la firma del convenio. Esto es la 1068, es un convenio específico para la administración pública. Bien, Gustavo, esto es la presentación de lo que sería la resolución 1068 de la SRT. Perfecto, perfecto, muy, muy, muy claro. Y así que son herramientas que pone la superintendencia a disposición, las cuales agradecemos. Y bueno, también siempre ha estado colaborando con nosotros, con todos los profesionales, y también le queremos decir a los distintos municipios y comunas, organismos públicos que pueden contar también con nosotros, con los integrantes del colegio, para colaborar con ellos, asesorarlos y ayudarlos conjuntamente con la SUPER, como venimos haciéndolo hasta ahora en distintos ámbitos. Así que es una presentación clara de un proyecto que está al servicio de todos. Exactamente. No sé si quedó alguna duda, alguna consulta. A ver, Walter, en el chat. Hola, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo está? Buenas. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo están todos los asistentes? Bueno, clarísimo, clarísimo el tema del programa. Hay mucha gente, les quiero contar en el chat, todavía no hay preguntas, estamos viendo a ver si se va a salir alguna, pero les quiero contar que hay gente de todos lados, así que tenemos gente que está participando de Salta, La Pampa, Santiago del Estero, Neuquén, Entre Ríos, de Villa Mancay de Córdoba, de Canals, de Río Cuarto, de Buenos Aires, de Colonia Carolla, de Brickman, de Coronel Moldes y de Chaco. Así que esta presentación de este programa, seguramente hay gente que está participando de distintos municipios y comunas, y bueno, y esta oferta que hacen desde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de poder generar algunos convenios para asistirlos, me parece fantástico. Me parece fantástico. Voy chequeando. En concreto, en la provincia de Buenos Aires tenemos 5 convenios firmados con municipios y la verdad que la experiencia es muy buena, básicamente por la reacción que generan nuestras visitas. Para que se entienda un poquitito más, un agente nuestro va a una municipalidad X, ¿sí? De esa visita a la municipalidad, al corralón de Pilar, por ejemplo, ¿no? Vamos al corralón de Pilar. Del corralón de Pilar nosotros nos traemos el plan de trabajo que ya queda plasmado en el acta con los plazos discutidos con el responsable de higiene y seguridad. A su vez, nosotros, desde el área de organismos públicos, cursamos un requerimiento a la aseguradora. En ese requerimiento nosotros le pedimos que nos manden las visitas de los últimos 2 años, que nos manden el relevamiento de agentes de riesgos y que nos manden el RGRL. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaba? Cuando nosotros íbamos, hacíamos ese pedido, las RT no tenían nada y tenían la sanción por no hacer las visitas, por no confeccionar el RAR y por no confeccionar el RGRL. Una vez que nosotros hicimos una barrida, ¿sí?
ya la ART fue, y al ir la aseguradora, también ofrecía a los municipios las capacitaciones, le ofrece a los municipios las mediciones, que muchas veces los municipios no saben que dentro del convenio, del contrato que tienen firmado con una aseguradora, eso incluye capacitaciones, eso incluye mediciones, las más simples, pero, digamos, a no hacer nada, a no tener visita, a no tener mediciones, es un montón. Entonces, nosotros nos ha pasado ir a municipios que decimos, y estos elementos de protección, ¿de dónde lo trajo la RT? Hasta ese, no es función de la aseguradora, la entrega de los elementos de protección personal. Lo que quiero mostrarles es cómo nuestra presencia, de alguna manera, incentiva el trabajo de... Cuando nosotros decimos que hacemos un control de la aseguradora, hacemos un control de la aseguradora, y a la vez también generamos una actitud por parte de la aseguradora. No sé si me explico. Sí, tal cual. Y con esto que vos comenzaste diciendo que la superintendencia lo que pretende, o este programa lo que pretende, es ir avanzando en mejorar las condiciones de trabajo de todos los empleados de organismos públicos. Entonces, y como todo depende de un presupuesto, como bien lo dijiste, tampoco digamos, hay una rigurosidad extrema para que se cumpla exactamente en un tiempo corto, sino que siempre y cuando haya un compromiso y haya un avance, está buenísimo. Y de hecho nosotros lo venimos comprobando a partir de todas las capacitaciones que ustedes nos están brindando al COPISEC, cómo se ha generado una movida en todos los profesionales y todas las personas que realmente necesitan de estas capacitaciones, que son muy importantes a nivel de laboral, profesional, y a nivel de, como estoy viendo acá en el chat, de muchas personas de distintos municipios del interior provincial, que bueno, que de esta manera, y como vos lo resaltaste, esta virtualidad y el lado positivo de esta virtualidad hace de que ustedes puedan llegar a un montón de lados sin tener que desplazarse en vehículo, en lo que sea, ¿verdad? Seguro. No, hay un par de consultas. Sí. Disculpa. No, que en relación a eso, también con esto de la pandemia, hemos tenido que avanzar en el tema comunicación, y a la vez armamos un área nueva, que es el área de protocolos en la Superintendencia de Riesgo. Capaz que en alguna de las charlas posteriores lo van a ver, pero hemos analizado cerca de 150, 200 protocolos que nos alcanzaban las cámaras, distintas cámaras empresariales, distintos organismos públicos, de una manera, digamos, nosotros, digamos, no era, era modo de consulta, ¿no? Nos enviaban nuestro protocolo, de hecho lo que habrán visto que estaban todos los de los teatros, todo eso pasó por la superintendencia para que nosotros demos nuestra opinión profesional acerca de si estaban en condiciones o no para llevarse a cabo. Bueno, nosotros formamos parte del equipo de acá del COET, del Centro de Operaciones de Emergencia, como profesionales, como COPICE, como profesionales de higiene y seguridad laboral. Así que también estuvimos en la mesa de protocolo, en la mesa de bioseguridad, así que casi la totalidad de los protocolos de la provincia de Córdoba pasaron por nuestras manos. Y también, bueno, en ese tema, quien necesita una colaboración, por parte de nosotros, como por parte de ustedes, la puede contar con ellos. Hay alguna serie de consultas que nos están haciendo en el chat. No sé si la querés leer, Walter. Sí, acá tenemos a Pablo Romero, un amigo, un colega y amigo. En Córdoba capital y en el interior, dice acá, ¿qué organismos se han visitado, contactado y cómo ve las condiciones y respuesta brindada? Bien, es dispar y también en relación a, como les contaba recién, digamos, hemos llegado a organismos públicos que tenían un responsable de higiene y seguridad y no tenían gente. Entonces, también en un plazo de tiempo lógico, lo que fuimos avanzando es en relación
a la normativa que tiene que ver con la cantidad de profesionales que tiene que haber en cada uno, en cada establecimiento o en cada organismo. No se puede hacer higiene y seguridad de un organismo público con, y no exagero, 550 establecimientos en todo el país manejándolo desde Capital y no teniendo gente en cada una de las regiones. Eso claro. También lo discutimos nosotros. ¿Me explico? Hay lugares donde están sobrados en algunos lugares, en algunos no, y eso también es una discusión. Nosotros yo como responsable me tengo charlas casi semanales, quincenales, con todos los responsables de cada uno de los lugares para ver cómo vienen en ese sentido, ¿sí? La 1338 es clara en relación a la cantidad de profesionales que tiene que haber en cada organismo de acuerdo a la cantidad de gente, de trabajadores en cada uno de ellos, ¿no? No sé si esa es la pregunta. Y después, en relación a los avances, y en algunos lugares, sí tenemos lugar, nosotros lo que también pudimos avanzar es que tenemos un acta de verificación. A veces parece simple, pero no es tan simple. Nosotros hoy tenemos el checklist de la última visita y podemos trabajar sobre eso y poder ir marcando las cosas que están pendientes, ¿sí? De cumplimiento. Y poder hacer una estadística y poder decirle, che, organismo X, venimos charlando esto, me dijiste que ibas a cumplir con esto. Bueno, pero, y si a veces hace falta que hablemos con los jefes, también hablamos con los jefes diciéndole, está esta situación, porque después también hay riesgos y riesgos, y eso hay que saberlo mensurar. Hay riesgos que son graves, inminentes, y en ese caso es al momento. El agente nuestro no se va hasta que le den una solución a ese tema. ¿Sí? Claro. Que también tengamos en cuenta, por ejemplo, en Capital Federal, el tema del asbesto, por ejemplo, que no sé si es algo que esté en Córdoba también de la misma forma. Si hay lugares donde hay contacto con asbesto, y ahí tenemos que cerrar ese lugar, y tenemos que ver cómo, y ver la forma, y si tenemos que asesorar a los servicios para ver cómo hacemos la oclusión, cómo vemos de separar, se hace. En ese sentido, digamos, los profesionales de la super les van a dar la asistencia técnica que corresponda. No sé si respondo con esto. Sí, me parece que está claro, Ricardo, está claro. Y también hay un punto que vos lo mencionaste y acá Maximiliano lo está consultando, que qué pasa, digamos, cuando no hay un servicio de higiene y seguridad en algún lugar contratado. Y si me permitís, creo que también esto es un trabajo del colegio profesional, del COPISEC, por ahí generar reuniones con organismos públicos y privados, y hacer las gestiones para que puedan comprender que la contratación de un profesional de higiene y seguridad es una inversión y no un gasto, ¿verdad? No, sí, a ver, Walter, el checklist de la 1068, el punto uno es el de servicio de higiene y seguridad, ¿eh? Claro. Si ese no está cumplido, es el punto uno, y nos ha pasado de arrancar convenios con municipios que no tenían servicio de higiene y seguridad y fuimos avanzando. De hecho, prácticamente nosotros hicimos el servicio de higiene y seguridad, después hicieron una búsqueda en el municipio, tenían gente estudiando, pusieron un técnico, no tenían el servicio, y tampoco el técnico fue haciendo un laburo que no lo hacía nadie, ese trabajo, hasta que pudieron hacer la contratación. Por eso lo que les decía, las contrataciones, las licitaciones, llevan su tiempo, no es que vamos al municipio de, no sé, X, caemos, para mañana tenés que tener un servicio de higiene y seguridad. Es necesario, es fundamental para que se lleve a cabo las tareas. Nosotros, es el punto uno que tenemos, es servicio de medicina laboral y servicio de higiene y seguridad. Y si ese punto no está cumplido... Claro. Bueno, exacto. Acá Lourdes Allende hace una pregunta sobre los problemas ergonómicos. Le quiero comentar a ella que la semana que viene tenemos una capacitación que va a dar también la superintendencia sobre esa temática, así que que esté atenta, le estaremos enviando la invitación para que participe. Y ahí se saque todas las dudas que tengan que ver con la parte de ergonomía, de oficina y teletrabajo. Pero como vemos ahí, es uno de los riesgos principales de la administración pública, el riesgo ergonómico. Tal cual.
Sí. Sí. Mónica Sánchez también, bueno, habla más o menos de lo mismo, del tema de la carencia de servicios de higiene y seguridad en algunos lugares públicos, en la parte hospitalaria, policía, docente, etc. Sí, te escucho. No, sí, sí, es una realidad. Entiendo que con el tema de la pandemia en algunos lugares que no tenían, hoy tienen. No conozco la realidad de Córdoba, que la conocen mucho mejor ustedes, pero mira, claramente se está incumpliendo con la normativa de higiene y seguridad en relación a la 1338. Sí, es una realidad del país esa, sí, sí, sí. Y ahí nosotros nos hemos encontrado con esto que estamos en colaborando en la parte de bioseguridad en los ámbitos hospitalarios, nos hemos encontrado con alguna recelos a que nosotros vayamos a colaborar y a ver y a sugerir alguna mejora o algún, no es un control, sino colaborar con ellos, es por ahí cuesta. Pero bueno, de a poquito... Es una pelea, Gustavo. Es una pelea que hay que dar desde los colegios profesionales porque, digamos, estamos acostumbrados a que se haga un plano de un edificio, se proyecte todo, y cuando ya está terminando lo llaman a higiene y seguridad. Pasa en la construcción y pasa en todos lados. Eso. Nosotros tenemos que revalorizar nuestro trabajo, claramente. Pero me parece que estas actividades ayudan a esa revalorización del trabajo del profesional de higiene y seguridad. Ahí vuelvo a hacer una repregunta a Pablo Romero, Walter. A ver, ahí lo veo, Pablito. Dice Pablo, ¿dónde está Pablo? Con respecto a mi consulta anterior, ¿los organismos en contacto con ustedes tuvieron contacto con los servicios de higiene y seguridad? Eso es lo que repregunta. No, no entiendo la pregunta igual. Con respecto lo que él está preguntando es que si los organismos públicos, los cuales firmaron, tuvieron convenio con la SUPER, también la SUPER tuvo contacto con los profesionales de higiene y seguridad que debería tener o tuvieron o tienen esos organismos los cuales hicieron convenio. Calculo que debe estar preguntando sí, sí, eso. Sí, 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 claro que sí. Mi trabajo básicamente es el de coordinar todas esas visitas y estar en contacto con los servicios de higiene y seguridad. Ahí leí un comentario de como que los responsables firman y se van, algo así. Eso es una realidad de todo el país y es algo que tiene que ver con la ética profesional de cada uno de los profesionales. La verdad no corresponde que firmen y se vayan, porque en realidad... Nosotros, como profesionales, al poner la firma, estamos poniendo nuestro título ahí. Ahí pasa algo. Antes yo tenía profesores que decían, algún día va a terminar alguno en cana. Y ya hay profesionales presos por hacer eso mismo. ¿Sí? Eso tiene que ver con la ética profesional. Nosotros somos responsables de cada programa de seguridad, de cada relevamiento de riesgo, de cada RGRL. De todo eso, nosotros somos responsables. Digamos, cabe en cada uno de los profesionales eso. ¿Está mal? Está malísimamente mal. Acá hace una pregunta el colega Cristian Junco, que es del norte, y dice, buenas tardes, en los municipios del norte de Córdoba falta el servicio de higiene y seguridad, ¿cómo se manejan los controles de RT y de la superintendencia? Ahí, antes que responda a vos, le voy a decir a Cristian que es un trabajo que nos toca a nosotros como profesionales y como integrantes del colegio. Él forma parte también de la comisión promotora de la zona norte. Así que bueno, una tarea que nos toca a todos, llegarnos, colaborar, interactuar con los municipios, con la SUPER, y tratar de colaborar todos juntos bueno, para lograr la mejor prevención. Hay dos cosas en relación a la consulta. Nosotros de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo nos reinventamos, que está de moda ahora en la pandemia, y lo que hicimos fue, como no estamos haciendo visitas, nuestros requerimientos a las aseguradoras y el control a la aseguradora surge de nuestra visita,
agarramos los organismos públicos al azar y entramos a pedir, por ejemplo, la Municipalidad X del norte de Córdoba, ¿sí? Nosotros agarramos, nos fijamos qué aseguradora tiene, a esa aseguradora le pedimos las últimas visitas de la visita de los últimos 2 años, el RGRN y el RAR, la parte de cancerígenos, ¿sí? Si tiene la declaración jurada de cancerígenos, y plan de acción ante el COVID, ¿sí? Eso lo estamos haciendo nosotros. Entonces, si acá el compañero que manifiesta que hay municipios que no tienen, hay un 0800 de la Superintendencia de Río de Trabajo donde en la municipalidad de, no sé el nombre, no hay servicio de higiene y seguridad y no se cumplen con las condiciones de higiene y seguridad. Entonces, ahí sí nosotros podemos actuar, ¿sí? Cuando yo les decía que la resolución esta tiene que cambiar, lo que queremos cambiar nosotros es que ya no sea con los organismos públicos que firmen convenio, sino que nosotros queremos ir a todos los organismos públicos, nacionales, provinciales y municipales, ¿sí? No solamente con los que firman convenio. Los que firman convenio lo que van a tener es la ventaja de la colaboración, la ventaja de las capacitaciones, ¿sí? Pero la idea es poder visitar todos los organismos públicos del país. Perfecto. Muy claro, Ricardo, muy claro. Y esto también de brindar la asistencia, que como bien lo dijiste, ¿no? Más allá de que se genera un control propio de la superintendencia como su función, pero también es asistir. De hecho, ahora vos nos estás brindando la capacitación, que es asistirnos, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Y bueno, estuve viendo el programa del colegio profesional y está bastante completito, lo de ergonomía, lo de construcción, la verdad que les va a venir bien. Y nada, también aprovechar este tiempo para aprovechar y estudiar, nos viene bien, para mejorar lo nuestro. Sí, acá estuve tomando notas, refrescando cosas. En cada charla que han dado ustedes, es impresionante la cantidad de anotaciones que tengo, porque, bueno, hay cosas por ahí que uno no se dedica específicamente, y bueno, pero por ahí te puede tocar un trabajo que tenés que profundizar, y bienvenido sea todo el aporte de usted. Hay una consulta de Mónica que está bien, me parece, ¿no? A ver. Sí, podemos darle una vuelta. Mónica dice. Sí. Dice, en Entre Ríos, claro, la ART es una empresa del Estado, entonces el Estado no se autorregula. ¿Cómo? No era la pregunta que había leído igual. Mónica. No era de COVID la pregunta que había visto yo. Claro, Mónica dice. Claro. Y solo ética pregunta, Mónica. Claro. Bien. Habla de la ética y la responsabilidad profesional, lo que vos habías dicho anteriormente, ante la firma, y la consulta sobre el COVID y ART, cómo proceder ante un caso positivo en el trabajo, cómo lo considera la ART. Ahí hay un tema nuevo, que hace 15 días más o menos salió, que es discutible también, pero es lo que dice la resolución, un decreto, mejor dicho. Ahora la aseguradora cubre solamente a trabajadores de salud y de fuerza de seguridad, porque siempre y cuando se esté en aislamiento, si está el lugar donde desarrolla las actividades en distanciamiento, no lo cubriría como enfermedad profesional. No sé si era la pregunta esa, la de Mónica, pero eso sería lo nuevo. La aseguradora no toma como enfermedad profesional, si por ejemplo hoy Cava está en dispo, no sería para un trabajador de un supermercado de acá a la vuelta, no sería enfermedad profesional. No sé si esa es la pregunta, o la pregunta es qué hacer en caso de un caso positivo. Sí, ella lo plantea como qué hacer ante un caso positivo en el trabajo, porque dice que hay gente que caso positivo se atienden en hospital o privado por obra social. Pero creo que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Hola, quedo congelado. ¿Ahora se escucha bien?
congeló Ricardo. Ricardo. Bueno, hasta que se active de nuevo, le queremos decir a todos que todas las consultas quedan acá registradas y se les van a responder. Y bueno, pueden contar con la colaboración de todos nosotros para ello. ¿Salió de conexión, Ricardo? Veamos si se vuelve a conectar, Gustavo. Esperemos que se vuelva a conectar. ¿Querés que vaya comentando a todos los que están presentes la próxima capacitación? La tenés ahí, si no yo la tengo acá en pantalla. Sí, lo tengo acá. Bueno, hasta que se conecte nuevamente Ricardo, le queremos comentar que la superintendencia nos va a brindar otra capacitación este día viernes a las 18 horas sobre los cuidados a tener en cuenta en el uso de equipos de protección personal en el personal de la salud. Bueno, es un tema muy importante porque, digamos, es el personal que más riesgo está teniendo en este momento, así que la super nos va a brindar esta capacitación. No sé si ya habrá vuelto a conexión, Ricardo. También le queremos comentar a quien consultó que el día 24 vamos a dar una charla, una capacitación sobre protocolo de ergonomía y cómo repuesto de la ergonomía en el teletrabajo. Para el día 26 tenemos ya lo que tiene que ver con mediciones, ruido, iluminación, puesta a tierra. Y tenemos toda una serie de charlas que siguen que tienen que ver con distintos puntos. Construcción, recursos humanos, género, así que bastante amplio. A ver qué dice Agustina, nuestra asesora técnica, ¿qué pasó con el disertante? Vamos a ver qué dice. Si te podés comunicar vos, Gustavo, vía telefónica, para ver si damos por concluida la disertación, si tiene algún problema de energía. Ahí está ingresando, dice. Ah, bien, bien. Ahí está. Ahí si lo podés habilitar. Ahí está. Pensamos que te habíamos perdido, Ricardo. Sí, no sé. Llamé a mi hija, hice un lío acá. Le digo, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Se cortó. La estábamos piloteando acá con Gustavo. Estábamos pasando avisos parroquiales. Está bien, bueno, había que hacer un poco. Sí. Bien, hay que tirar. De Mónica, en relación, si era esa parte de lo legal o si era en relación a los protocolos. ¿Qué dicen los protocolos en relación a un caso confirmado? No me quedó muy clara la pregunta. Sí, ella estaba consultando qué hacer ante un caso positivo y lo que vos bien habías comentado sobre el tema de que la ART por ahí no toma el... Yo lo que les recomiendo es que vean la disposición de GG, de la Gerencia General del SRT, la 16 del 20... Ese es el esqueleto de los protocolos. Es un protocolo general. A cada uno de esos ese protocolo se le puede ir poniendo las especificidades de cada uno de las características de los lugares o de las actividades. Pero en relación al caso confirmado, hay un apartado específico, que es cómo se actúa con un caso confirmado. En ese, ya no tiene nada que ver con organismos públicos, pero si quieren lo vemos, en ese sentido, ¿sí? Hay que tener un lugar ya que sea del conocimiento de todo, donde se va a alojar a una persona, a una oficina, algún lugar donde una persona que, por ejemplo, Gustavo está trabajando, ¿no?
Y Gustavo se fue a comer un asado el fin de semana con dos amigos. A uno de esos amigos se siente mal, fue al hospital y confirmado COVID. Entonces, al ser contacto estrecho, Gustavo tiene que ser, de alguna forma, aislado hasta que se defina si se lo traslada a un centro de salud o si se va a su casa, ¿sí? A Gustavo lo tienen que asistir personas que tengan los elementos de protección personal, que sepan qué dice el protocolo, qué es lo que tienen que hacer, que guarden la distancia. Eso es lo que se hace en un caso de COVID confirmado, ¿sí? Tener en claro dónde se va a aislar esa persona momentáneamente, qué se va a hacer con esa persona, quién va a tratar a esa persona, y una vez que la persona se retire, hacer una trazabilidad. Si Gustavo es muy sociable y estuvo por todo el piso, incluso hasta compartiendo mate, todo, hay que hacer una trazabilidad, porque si estuvo con otras personas, esas también son contacto estrecho, ¿sí? Lo importante del protocolo es poder hacer esas trazabilidades, ¿no? Incluso si Gustavo, que no vaya todos los días a la oficina, sino que vaya lunes, miércoles y viernes, así tenemos martes y jueves otras personas que puedan ir intercambiándose y que no estén todos en contacto todos al mismo tiempo. No sé si soy claro en relación a eso del protocolo, digamos. Hay un apartado específico de caso sospechoso y cómo actuar en el protocolo. Disposición 16 del 20 del SRT. Lo importante también es la desinfección y sanitización de todo el ámbito ahí donde se encuentra. Exactamente, para eso también. Si hay personal de limpieza externo, también tiene que conocer el protocolo, tiene que saber cómo actuar, tiene que tener el elemento de protección para dicha tarea, acorde, ¿sí? Efectivamente, sí. Bueno, ahí Victoria Grimaldi hace una consulta que tiene que ver con la norma de seguridad e higiene en los centros de salud. Bueno, le invitamos a ella para el viernes, que va a estar Cristian Gatti, que va a hablar sobre ese tema de salud. Así que ahí puede sacarse todas las dudas y hacer todas las consultas que considere. Y es un profesional. Para todas las dudas, consultas. No, y Cristian está acá en Córdoba, así que es un profesional que lo tenemos acá. Te lo prestamos. Bueno, Ricardo, estamos muy agradecidos por tu participación en esta disertación. La verdad que ha sido muy claro y ha sido una charla muy amena también, y respondiendo a todas las preguntas de los colegas y de la gente que está participando en este momento. Y bueno, ojalá que podamos vernos pronto de manera física cuando pase todo esto. Ojalá se sea. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y está el 0800 de la Superintendencia para comunicarse con el área de organismos públicos, o las puertas, como dice el gerente de prevención, siempre están abiertas, se puede enviar un mail, se puede llamar por teléfono, y cualquier duda, estamos a disposición. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, y saludo a todos los colegas de allá de la Superintendencia. Dale, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, y gracias, Germán. Bueno, gracias. Repetimos entonces para todos los presentes. Este viernes, 20 a las 18 horas, va a estar el licenciado Cristian Gatti, hablándonos un poco de los cuidados a tener en cuenta en el uso de elementos y equipos de protección personal para el personal de la salud. Así que muchas gracias por estar presentes y acompañarnos al COPISEC. En este año estamos festejando, en este mes que pasó el año de nuestra ley. Así que gracias a todos por estar acá. Y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Chau. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Chau.